On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan ...19 años de mentiras, incluso hasta más, si es que se estaba preparando desde antes. 19 años de mentiras, 19 años de disparos, 19 años de invasión, 19 años de explosión y explotación, 19 años de unos que se hincharon de dinero los bolsillos y otros, casi todos, de pobreza. 19 años de muerte, 19 años de guerra, dejaron un país sin pies ni cabeza, o más bien, hoy con dos cabezas. Hoy dos presidentes que al mismo tiempo alertan que el otro es el malo. Una madeja de terrorismo, milicias, lucha por el poder y retórica que ha infectado todo como si fuera virus. 19 años de mentiras. Bueno, y también algunas verdades. Claro está, porque en esta guerra no hay inocentes. Más que los niños y civiles. Civiles que lo único que quieren es vivir. Soy Roberto de la Madrid. Y desde aquí, frente a Afganistán, detrás de la razón. Este es el presidente de Afganistán, tomando juramento para segundo periodo presidencial. Asistieron diplomáticos de Estados Unidos, militares de la OTAN y embajadores de varias partes del mundo. En medio del juramento, explosiones. Terroristas de Daesh lanzaron una decena de proyectiles. Uno cayó en el coche de un funcionario. No hubo víctimas. El presidente les dijo a los invitados que no huyeran. De Afganistán. A unos metros de ahí, al mismo tiempo, y en una ceremonia igual, su rival Abdullah Abdullah también se declaró presidente. Asegura que él ganó las elecciones y rechazó el ofrecimiento del otro presidente, del 40% del poder. Esto complica todo, sobre todo el débil acuerdo de paz que Estados Unidos firmó con los talibanes. Los talibanes dicen estar listos para el diálogo directo con el gobierno afgano, pero ¿ahora cuál? Los talibanes exigen que primero se liberen a 5.000 de sus milicianos presos. Ghani se opuso, pero en un giro de 180 grados aceptó liberarlos por fases. Los talibanes quieren todos al mismo tiempo. Por el lado del otro presidente, Abdullah, no está claro si cooperará en las negociaciones, las boicoteará o incluso si atacará a los talibanes. Después de meses sin dejar muchos muertos, los terroristas de Daesh vuelven al ataque, para dejar claro que se oponen al acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes. Daesh atacó una manifestación en Kabul, en la que estaba presente el presidente Abdullah Abdullah. 32 muertos y decenas de heridos. Estados Unidos ha empezado su retirada parcial de tropas en Afganistán, estipulada en su acuerdo con los talibanes. De 13.000 soldados, quedarán 8.600 en 135 días. El periódico The Times descubre que en el acuerdo firmado entre Trump y los talibanes hay dos anexos secretos, que, según congresistas de Estados Unidos que los han visto, le da la libertad a Trump de lavarse las manos y retirar las tropas sin verificar que los talibanes de verdad cumplan con la paz. El acuerdo, la gobernabilidad, la posibilidad, todo se tambalea. La violencia continúa. Estados Unidos bombardeó a los talibanes porque los talibanes atacaron a policías afganos. Continúan las espirales. Sí, prácticamente entre el humo que se extiende como virus. Y después le voy a decir por qué estoy utilizando esta palabra de virus, pero más al final del programa. Muchísimas gracias a usted por su preocupación, muchísimas gracias por estar siempre atrás de nosotros, detrás de la razón, apoyándonos, criticándonos, felicitándonos. Gracias. Vamos directamente con nuestros invitados. Jorge Luis Santa Cruz, un académico, un gran periodista allá en México, y Daniel Obato, articulista de Oriente Medio, experto en todo lo que está pasando en la región y también con sus lazos y sobre todo los hilos invisibles en el mundo. Jorge, comienzo contigo. A los dos les pido su ayuda porque hay muchas preguntas y muy poquito tiempo. Jorge, antes de preguntarte por las dos cabezas que ahora tiene el país, déjame claro, por favor, ¿qué fuerzas convergen hoy detrás de todo el caos que vemos en Afganistán? Hay muchos frentes, hay muchos intereses. ¿Qué fuerzas en las sombras no vemos que están operando desde varias partes del mundo justo ahí en Afganistán? Por favor. Claro que sí. Muchísimas gracias. Un honor, Roberto. Saludos al colega Lobato. Saludos principalmente a la audiencia. Veo que convergen sobre todo dos fuerzas externas. La primera de ellas, la que está representada por el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, quien está en plena campaña de reelección, quiere reelegirse en noviembre próximo. Y la segunda fuerza, la que combate con él, contra él, tanto en el Oriente Medio, en Europa, cuanto y sobre todo dentro de los Estados Unidos, la de los patrocinadores del terrorismo de Daesh, me refiero a los del Partido Demócrata. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, considero, se retirará, o por lo menos hará un retiro parcial de Afganistán para tratar de concentrarse en la campaña interna. Concentrará sus fuerzas en sacar el mayor provecho posible de México, de la crisis mexicana, en tanto que los demócratas, que ya tienen muy visible al ex vicepresidente Joe Biden como el muy probable candidato y adversario de Trump, seguirán azuzando pues la desestabilización del Medio Oriente. A mi juicio, esas son las dos principales fuerzas que están actuando en este momento en Afganistán. Bien, gracias. Daniel, antes de preguntar por la guerra, la invasión, los 19 años y el caos político, ¿cómo definirías Afganistán? ¿Un tesoro donde juegan las grandes potencias? ¿Un lugar donde nadie puede ganar? Los rusos invadieron y los rusos no pudieron, los estadounidenses lo mismo. ¿Qué hay detrás de todo este enjambre en la oscuridad que no estamos viendo? Por favor. Y los británicos antes que los rusos también, ¿no? El Imperio Británico. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, Roberto, un placer estar aquí contigo. Gracias. Y con Jorge también. Bueno, lo que ocurre, yo lo definiría muy rápidamente para luego, porque esto puede dar mucho de sí. Para mí es una situación calcada, idéntica a la de Vietnam. Me he hecho hasta una lista, cuando me invitaste, me dijiste que ibas a empezar el programa, hasta una lista de 8 puntos con una similitud, una identidad exacta con la guerra de Vietnam, que luego, si quieres, los podemos ir analizando uno a uno, pero sobre todo, pues una duración larguísima de 20 años con 5 presidentes norteamericanos envueltos en ella, terribles crímenes de la Corte que deberían ser investigados por la Corte Penal Internacional y precisamente hace 5 días ha dado permiso a la fiscal de la Corte Penal para hacerlo, destrucción del país por armas prohibidas, se pacta la derrota, porque en realidad es un pacto de una derrota, con la fuerza insurgente, en este caso con los talibanes, en la cual no participa el gobierno títere, ni de Ghani ni de Abdullah, ninguno de los dos han participado en ese pacto de la derrota. El Estado títere está podrido de corrupción, la alternativa militar es la que realmente domina el espacio geográfico, en este caso los talibán, en el caso de Vietnam era el Vietcong o el ejército de Vietnam del Norte. La producción de opio y heroína se ha multiplicado con la presencia de Estados Unidos, las mentiras en los medios, tenemos a Wikileaks, a Julian Assange muriéndose, y en el caso de Vietnam también hubo los Pentagon Papers. En fin, hay un montón de identidades y para mí es un calco 40 años después, de 50 años después de la guerra de Vietnam, y un reflejo del declive de un imperio que intenta hacerse con una casilla central del tablero y se tiene que retirar. Pues magnífico, Daniel, gracias por hacer esa comparación de 8 puntos. Los veteranos también quejándose, ¿no? Los de Afganistán también, de todo lo que han sufrido. Gracias, Daniel. Excelente, excelente también, Jorge. ¿Qué significa, Jorge, tener un país con 2 cabezas, en especial pues Afganistán? ¿Cómo se llegó aquí y qué repercusión esto tendrá, sobre todo si esto arruinará el supuesto y ya débil pacto o acuerdo de paz entre Donald Trump y los talibanes, por favor? Sí, claro que sí, muy puntual la relación que acaba de hacer Daniel, me parece acertada. Y retomando lo que es tu pregunta, estimado Roberto, lo que pasa es que, como lo hemos señalado en ocasiones anteriores, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en realidad está aceptando de facto el orden tripolar. Medio Oriente es en este momento un verdadero polvorín que representa para él y para el mundo un severo dolor de cabeza. Agreguemos que Trump tiene en consideración no solo la lucha interna de los Estados Unidos, en los Estados Unidos por la sucesión, que está la crisis petrolera, que está la pandemia declarada ya por la Organización Mundial de la Salud, la pandemia del coronavirus, del COVID-19, y sobre todo lo que considero que es un factor gravísimo de desestabilización, que es el activismo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Erdogan reta a Rusia, Erdogan reta a Europa, quiere consolidarse como la pieza clave en el Medio Oriente. Entonces, ante la cierta vulnerabilidad que reconoce Trump en su postura, ha optado por dejarle a Putin, el presidente ruso, que actúe en el Medio Oriente, que ponga en orden a Erdogan y que de alguna manera funja como contrapeso en Turquía. Esa es mi lectura. Bien. Daniel, Abdullah se declaró presidente y el reporte es que ya no fue de último momento por rechazar las elecciones, como siempre lo ha hecho, sino porque no le llegaron al precio. Ambos habían tenido justo antes de sus juramentos, lo detuvieron incluso para negociar, pero Ghani pues le ofreció el 40% del poder y no lo dejó tener los ministerios de seguridad, entonces el otro dijo ya no, y ya se declararon ambos presidentes. ¿Quién está detrás de Abdullah y quién está detrás de Ghani, por favor? Yo creo que lo que pretenden los dos es convertirse, más que pretender, lo que representan los dos es una especie de señores de la guerra. No sé exactamente qué sector está detrás de cada cual. Parece que Estados Unidos ha estado presente en la toma de posesión de Ghani, por eso, bueno, al fin y al cabo es el actual o el anterior presidente y digamos que institucionalmente le ha dado un mayor respaldo a Estados Unidos, pero en todo caso hay que recordar que en 2014 ya las acusaciones de fraude electoral fueron tremendas y ya Estados Unidos tuvo que sentarles en la mesa y que llegasen a un acuerdo, a un apaño de gobernabilidad por estos 5 años. Y al final lo consiguió en aquel momento Estados Unidos, pero ahora, claro, el escenario que se dibuja es diferente. Es de un país en el cual la potencia invasora se marcha, en el cual el Estado títere, que básicamente, pues como en esa analogía que antes yo hacía de Vietnam del Sur, se limita a Saigón bueno, pues en este caso a la capital de Afganistán y algunas ciudades más, pues esa es la, digamos, la autoridad que tiene ahora mismo el Estado afgano. Es un escenario mucho más abierto y que es mucho más fácil entender que no lleguen a un acuerdo. Efectivamente, como tú has dicho, le ha ofrecido casi la mitad de los ministerios, aunque no los más, los que tienen un poder real en seguridad y de control del país, pero en todo caso el escenario es muy abierto. Y yo creo que ninguno de los dos se quiere vincular al otro, especialmente Abdullah. Yo creo que no se quiere vincular a Ghani, quiere mantener una posición alejada del actual presidente de Ghani por si en algún momento tiene que pactar incluso con los talibán para hacer un frente común contra Ghani, ¿no? Y no estar asociado, que su suerte, la suerte de Abdullah, se sienta idéntica a la suerte de Ghani, ¿no? Condicionada a la suerte de Ghani. Entonces, es un escenario un poco de sálvese quien pueda. En estos momentos es otro escenario muy parcial de la guerra de Vietnam, que un año y medio después de marcharse a Estados Unidos, Vietnam del Sur, Saigón, la capital, cayó, pues Kabul. ¿Qué puede ocurrir en los próximos meses? Pues puede que caiga también, ¿no? Bien. Por cierto, hay una anécdota, ¿no? El doctor Abdullah, como buen afgano, solo tenía un nombre, no tenía apellido, se llamaba Abdullah, pero pues ya como lo hicieron presidente o empezó a tomar fuerza políticamente desde hace 20 años, pues ya le dijeron, pues otro, pues Abdullah Abdullah. Es una anécdota ahí. Muchos jóvenes en el mundo me preguntan, Jorge, muchos estudiantes, y por eso te pregunto, porque tú eres maestro y ya les sabrás explicar entonces, los talibanes, ¿qué persiguen? ¿Quién los financia? ¿Quién está detrás? ¿Y por qué los terroristas de Daesh no quieren un acuerdo entre gobierno y talibanes? ¿Los talibanes tienen la capacidad de frenar a Daesh? A ver, dime todo esto, por favor. Lo que pasa es que, y lo mencionaba al principio Daniel, la crisis en Afganistán deriva de mucho tiempo antes. Podríamos decir que desde hace un siglo. Recordemos que la democracia parlamentaria británica hizo una serie de promesas a los pueblos de Medio Oriente para que dejaran de apoyar al Imperio Otomano, aliado de los imperios centrales, de Alemania y de Austria-Hungría, y se pasaran del lado de los de la Triple Entente, encabezados por Gran Bretaña, por supuesto, por Francia principalmente, luego con el apoyo de Estados Unidos. Entonces, lo que hicieron hace 100 años, ahí está la diplomacia en la historia de Lord Balfour, fue ofrecerle a los pueblos árabes sus estados a cambio de luchar contra los imperios centrales. Finalmente derrotaron las potencias de la entente a los imperios centrales, desapareció el Imperio Otomano, pero beneficiaron al cártel, al lobby sionista, y aunque Israel no surge sino hasta 1948, en realidad el protectorado británico auspició la discriminación de los árabes y el favorecimiento de la expansión sionista. Ahora, ¿a qué quiero llegar? A que en Afganistán hicieron cualquier cantidad de maniobras de reingeniería social, tratando de acomodar al régimen a las conveniencias de los países occidentales. Luego, ya en plena Guerra Fría, la Gran Bretaña, a través del MI5, que luego pasó a ser el MI6, comenzó a financiar y organizar grupos subversivos para dominarlos con la complacencia de Estados Unidos. Me refiero a la hermandad musulmana, de la cual surge Al-Qaeda y de que de Al-Qaeda se desprende el Emirato Islámico, ¿no? Hoy mismo vemos que un desprendimiento de Al-Qaeda se llama ahora Hayat Tahrir al Sham, antiguamente Al-Nusra, es el que está ocasionando problemas en Idlib, en Siria. Entonces, a lo que quiero llegar para concluir, porque ya me extendí, es a que Daesh no es sino una creación occidental en la que intervinieron tanto los servicios de espionaje británicos cuanto de los Estados Unidos, reconocido por ellos mismos, Roberto. Bien, y yo te pregunto entonces, Daniel, ¿y los talibanes qué? ¿Por qué los talibanes dicen que todo gobierno es ilegal? ¿Por qué los talibanes tienen la capacidad de frenar a Daesh? ¿O talibanes y Daesh están unidos? ¿Qué papel juegan? ¿Cuál es la diferencia entre estos y qué sistema quieren imponer? Por favor, Daniel. Me ha parecido muy importante lo que ha recordado Jorge, porque efectivamente, igual que en Oriente Medio, el tratado entre un señor francés y un señor británico que se llamaban Sykes y Picot dibujó las fronteras de Oriente Medio sin que los pueblos de la zona pudieran preguntar si querían organizarse así u organizarse de otra manera. Entre Afganistán, Pakistán, etcétera, pues hubo otro señor británico que se llamaba Durand, que hizo la línea Durand, que es la que divide al pueblo pastún, por ejemplo, entre Pakistán, lo que es el Estado de Pakistán, y el Estado afgano. Muy importante ese recuerdo. Y sobre todo, lo que estáis planteando, a ver, estamos también en un contexto de guerras de cuarta generación, guerras en las cuales Estados Unidos especialmente no quiere ver que lleguen ataúdes después de esas situaciones tanto de Vietnam especialmente como después de Irak y otras guerras, la propia Afganistán, que han llegado a ataúdes, y porque por ciertos intereses lo que se busca es utilizar ejércitos mercenarios, ejércitos proxies. Bueno, pues eso ya se dio en la primera etapa de Afganistán, cuando Estados Unidos alimentó a aquel luchador por la libertad que se llamaba Bin Laden en aquellos tiempos. Así le titulaba la prensa americana, luchador por la libertad contra el malvado imperio soviético que había invadido Afganistán. Bueno, pues alimentó aquella creación de Al-Qaeda, los talibanes, de esas milicias extremistas islámicas, porque también había un interés en fomentar la guerra religiosa a lo largo y ancho del mundo. Pero al final los talibán han tenido su agenda propia. Uno sabe los monstruos, cómo se fabrican, pero luego esos monstruos pueden acabar teniendo vida propia. Y eso es lo que ha ocurrido en Afganistán, donde los talibán han acabado teniendo su agenda propia, han resistido a la guerra de Estados Unidos. Y ahora lo que ha intentado Estados Unidos, dado que no les sirven ni los talibán por un lado, ni el régimen o el estado títere, ya sea de Ghani o ya sea de Abdullah, pues ha intentado crear un nuevo actor, que es inoculando, como decía Jorge, traspasando al estado afgano ese monstruo creado entre Irak y Siria que se llama Daesh o ISIS, ¿no? Pero de la misma forma que en Filipinas o la misma forma que en África, ¿no? Un actor para servirle para sus intereses, para intentar perpetuarse, en definitiva, parasitando el terreno, que es lo que quiere hacer Estados Unidos. Bueno, entonces ese es un monstruo alternativo que ha fabricado Estados Unidos. No le sirve ni el actor talibán, porque es el que le ha derrotado, ni el actor, digamos, títere o frágil como es el Estado afgano, porque se va a desmoronar a la vuelta de unos meses en cuanto Estados Unidos se vaya, y ha querido fabricar un actor nuevo como el que fabricó entre Irak y Siria, ¿no? Para, bueno, luego volverse a plantar allí y volver a parasitar el terreno. Con todo lo que ustedes me relatan, pobre pueblo afgano, pobres familias, pobres niños, pobres mujeres y hombres también, pues que tratan de tener una vida mejor, caray. A ver, ya nos vamos y ya vienen. Ya te iba a preguntar sobre el acuerdo cosmético de Trump, pero bueno, ya los dos me lo dijeron. Vienen nuevos actores también. La India, dice Jorge, que China se frota las manos y los talibanes regresan a gobernar, así quitan del camino las inversiones indias, que han invertido mucho, y emergen las inversiones chinas y pakistaníes. Explícame cómo el poder financiero también se está moviendo ahí, por favor, y nos vamos. Sí, claro, muy rápido. Evidentemente, el actual régimen de la India pretende colocarse como el número 2 o el número 3 a nivel global. Sin embargo, el ascenso de China con el apoyo de Rusia le molesta, ¿no? Simplemente decirte lo siguiente: Trump se va a replegar, bien lo dice Daniel. No quiere Trump que las bolsas negras y los ataúdes de las víctimas estadounidenses comiencen a llegar a Estados Unidos poco antes de las elecciones de noviembre. Entonces, le dejará Trump a Putin, quien se está consolidando, ya le están dando permiso de reelegirse en el 2024, que ponga orden en esa parte de Eurasia, y le está dejando a China también que siga construyendo su ruta de la seda. Esa es la razón de la inconformidad de la India, Roberto. Pues te agradezco muchísimo, gracias, ya nos vamos, gracias a los dos, un abrazo como siempre, gracias, buenas noches. Hace unos minutos, cuando estábamos produciendo el programa, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia en todo el mundo, tal como veníamos alertando en este programa desde hace un mes. Pandemia, esto afecta a todos los países y a todos los ciudadanos del mundo. Le pido a usted, por favor, no pánico, no estrés. Por mucho que usted crea que hay motivos suficientes para estresarse, no. Y se lo digo yo, que estoy en uno de los focos más peligrosos de coronavirus en el mundo. Temple de acero, se lo pido, y sobre todo manténgase muy informado. No caiga en el amarillismo, sensacionalismo, ni exageración, nada. Mañana aquí en Detrás de la Razón, no se pierda. Hablaremos del coronavirus, sobre todo lo que sucede en Irán, los operativos y los retos que tienen ante esta monstruosa crisis insospechada, o más bien sospechosa. Buenas noches.